Con todos ustedes, el único presentador que es capaz de orinar levitando, Ernesto Sevilla. Gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. Hoy quiero dedicarle el programa a una persona. Voy a poneros en contexto. ¿Os acordáis de las chapas estas de los ascensores que ponen rueguen que los niños bajen solos? Que siempre hay un cachondo que pone viajen solos. Y cosas así. O a lo mejor pone David Bisbal en concierto y alguien le pinta mella y un bigote. Pues en un trabajo de investigación sin precedentes, nuestro programa ha descubierto que se trataba de la misma persona. Es un caballero, actualmente tiene 45 años. No puedo decir su nombre, pero sí las iniciales. Son OGT. Y actualmente tengo que decir que, bueno, él se casó, pero luego se divorció. Su mujer le ponía los cuernos. Hace mucho tiempo que está en el paro. Y además tiene un hijo árbitro. ¿Qué demuestra esto, queridos amigos? Pues el que la hace, la paga. Esto es así. Recibamos con un fuerte aplauso a Onofre. Un aplauso para él. ¡Hola! ¿Cómo estás, Onofre? Muy bien. Estoy ahora mismo enfrascado en una obra, una cosilla que estoy haciendo. Un facsímil sobre buenas costumbres. Ah, pero que lo estás escribiendo tú. Estoy escribiendo yo, claro. ¿Algo sobre buenas costumbres? Sobre buenas costumbres. Pues, si tú no tienes ni idea de eso, hombre. Sí, sé. Tú sabes de malas costumbres. No. Buenas costumbres. ¿Te quieres que... alguna, por ejemplo? Sí, por favor. Mira, si tú, por ejemplo, tienes ganas de tirarte un follo, todos sabemos de cómo son las cualidades de un follo, pones la mano hueca. Sí. Te lo tiras y aquí ya lo hueles. Esa es una. Hay más. ¿Quieres más? ¿Qué? Venga, otra, sí. Alguien del público dice, sí, otra, por favor. Claro, porque es un aventajado, es un vanguardista. Otra, sí. Por ejemplo, en la mesa estás comiendo, tienes ganas de tirarte un revueldo, lo aguantas y lo proyectas con modelo aspersor a la gente. A todos los presentes. A los comensales. A todos los presentes. Ajá. Muy buenas vas costumbres. Vas pillando por donde van las costumbres, las buenas costumbres. ¿Pero esto lo va a editar alguien? Sí. Una editorial. ¿Ya has hablado con ellos? Sí. El tercer ojo se llama. ¿El tercer ojo? También toca temas paranormales. Es un facsímil, ¿eh? ¿Cómo? Son 50 páginas, no te creas. ¿No? A 16 el tipo, o sea que no, mucho texto. Bueno, perfecto, entonces. No te voy a dejar que cuentes más cosas de estas. No, tú lo Vamos que a recibir a los tres concursantes de hoy. Ellos son tan idiotas que no solo han venido a este concurso, sino que encima... venían disfrazados de Aladino, que les hemos tenido que dejar ropa a nosotros. Por favor, un aplauso para los tres idiotas de hoy. ¡Hombre! ¡Alfonsito! Y Diego. Hola, Diego. Hola. ¿Cómo estás, Diego? Regular. Regular. ¿Cuántos años tiene, Diego? 26. 26, ya estás hecho un hombretón. Sí. ¿A qué te dedicas? Qué travieso ese detalle del pelo así un poco rubio, las puntas. Qué travieso, ¿verdad? Qué coqueto. ¿Qué? Diego es una persona que le gusta esos pequeños complementos. Bueno, Diego, ya ves que parece ser que estás en objetivo hoy de... Sí. Yo no ofrezco objetivo sexual, eso sí. Bueno, eso es mucho decir yo. Bueno, Diego, ¿a qué te dedicas? Ganarme su amistad. ¿A qué te dedicas, Diego? Trabajo en un laboratorio farmacéutico. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, eso me gusta mucho. A mí me gusta el mundo de la farmacopea también. Está bien tener esos tipos de contactos, está bien tenerlos siempre. Claro, si te puedes evitar un mal rato y pasártelo bien con una ayuda extra... En otra dimensión. ¿Eh? A nadie le amargo un dulce, en ¿verdad? Otra dimensión que no es la nuestra. Claro que sí. Muy bien, Diego, luego hablamos y de lo nuestro y te me pasa. Claro que sí, Diego. ¡Coba! Hola. Hola, Coba. Bonito nombre, Coba. ¿Es Covadonga? Claro, la Virgen de Covadonga, que sí.
Yo una vez fui a ver a la Virgen de Covadonga para pedirle una cosa. ¿El qué pediste? Que luego me se cumplió. ¿Qué pediste? ¿Qué pedí? Sí. Unos patines de línea. Bueno, Cova, ¿a qué te dedicas tú? Estudio. En general, ¿estudias? En cuarto de la ESO todavía. ¿Cuarto de la ESO? Covadonga es un... O sea, que eres un yogurín. Sí. ¿Cuántos años tienes, Covadonga? 18. 18 años, madre mía. Y tiene nombre de virgen, o sea que fíjate. Toda una lolita. Bien. Alfonso. Hola, Alfonso. Buenas. ¿A qué te dedicas tú, Alfonso? Yo trabajo en un laboratorio farmacéutico, que además casualmente es el mismo que el que trabajo. ¡Ah, sí, eh! Ah, o sea que te lo hemos encontrado en el pasillo. ¡Fíjate, los dos mancebos de farmacia! ¡Madre mía! ¡Madre mía, con sus batas, sí! ¿Eh? He visto que lo mirabas también a Alfonso. Sí, 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 sí. Pero a Cova, sin embargo, ya no la miras casi. ¿Qué está pasando, Nofre? Ay, no lo sé. Quizás igual estás ya... Algo dentro de mí grita. Ya estás... Te están decantándome. Decantando ya... Quizá por los hombres. A lo mejor, o sea, última... ¿Tu bisexualidad dónde ha quedado ya? Sí, es verdad que me estoy haciendo así más especializado en el género masculino. Es verdad, sí, pues sí, pues, con la vejez me estoy haciendo más gayer, a lo mejor. Bueno. Pero he pasado por etapas de todo. No descarto retomar. Sí, la... sí, tú siempre volverás a... La almeja, por utilizar metáforas. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a empezar con la primera... Cállate ya. Con la primera sección de hoy, que es Cultura Basura. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Estás haciendo cuentas de qué? Es que como me has dicho que últimamente me decantaba más por los hombres, estoy contando últimamente cuántos hombres y cuántas mujeres he yacido, ¿con cuántos? ¿Con cuántas has yacido? Pues me sale desproporcionado, sí. 45 hombres, 3 damas. Eso lo he contado el último fin de semana. Y todo, pero son encuentros sexuales, ¿qué has tenido con ellos? Yacer. Sí. No te has comido a nadie. De todos esos no te has comido a nadie. No, el canibalismo sí que lo dejé. Ah, sí, al cumplir los 45 lo dejé. ¿Porque ya tenía malas digestiones o qué? Es que repite mucho el ser humano. Bueno, hay mucha gente muy estomagante. Es verdad. Eso sí es cierto. Vamos con la primera pregunta para Diego. Diego, ¿cómo sigue el título de la película de Woody Allen, La última noche de...? Manhattan. La última noche de Manhattan. Cachondo el tío. ¡No! ¡No! Rebote para Cova. Es un nombre ruso. La joven Covadonga. Cova, ¿no lo sabes? No. Alfonso. Estoniskaya. No. Eso es lo que te bebes tú, los fines. ¿No es eso? No, la respuesta correcta es Boris Grushenko. ¡Oh! La última noche de Boris Grushenko. Cova, la siguiente pregunta es para ti. ¿Quién era la presentadora del programa de aeróbic En Marcha? Bueno, esto Cova no lo vas a ver ni idea. A lo mejor sí, porque ahora saltó a la palestra. No busques el apoyo de Alfonso, Cova. Ni idea. No, ¿no lo sabes? No. Que te viene... Eres muy joven. Sí, eres muy joven. Alfonso. Eva Nazarre, pues. ¡Correcto! Vamos a continuar. Siguiente pregunta para Alfonso. Alfonso, ¿cómo se llamaba la oronda secretaria de la tía en Mortadelo y Filemón? Era Otilia. ¡Uy! ¡No! ¡Otilia no! Otilia no. No. Diego. Ofelia. ¡Ofelia, correcto! Diego, ¿quién interpretaba a un gracioso jugador de bolos hispano en El Gran Lebowski? Cubano, para más señas. Muy bien, no lo sabes. También era pedófilo. Sí, paidófilo. Es el término exacto, paidófilo. Que pedófilo no es que sea amante de los pedos, no. No, le gusta, que le gustan los infantes. Le gusta... Los niños. Los amagarse con chiquillos. Sí, que yo eso, ¿ves? Yo ahí... No digas nada. No, que no, que no, no, no. Que lo, es para mí totalmente reprobable. Totalmente reprobable. Ahí es cuando uno debe poner... La frontera, sí. Incluso una persona libre como yo, ahí dice, no paso. ¿Por qué? Porque los niños son pesadísimos. Un aplauso, por favor. A ver. Bueno, Cova, rebote para ti.
Alexis Valdés. Alexis Valdés, el gran Lewandowski. Sí, le hubiera venido el papel un poquito grande. No, Alexis Valdés. No, Alexis Valdés no. Alfonso. Andy García no. Andy García. Tampoco, vaya, no he visto a Lewandowski. Vaya casting. La respuesta correcta era John Turturro. Bueno, Alexis Valdés lo podría haber hecho porque es un grandísimo actor. Mira qué cachondo. Con una bonita sonrisa. Coba. Gracias a Dios que vino de Cuba aquí a trabajar. Venga. Coba, nosotros aquí damos puntos normales, pero Javier Sardá repartió gallifantes. ¿En qué programa? ¿En qué programa? ¿Quién me dijiste? Javier Sardá. Javier Sardá. Pero claro, es que a Coba le están tocando todas las preguntas, digamos, de su edad. Sí. Crónicas marcianas. Ay, qué bonita es, madre mía. Qué bonita es, qué bonita es. No, Coba, no. Ay, Coba, no. Crónica Marciana, no daba gallifantes. La, 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 la. A ver, Alfonso. ¿Cómo se llamaba el programa? Era Juego de Niños o algo así. ¡Juego de Niños! ¡Correcto! Alfonso. Esta pregunta es para ti. A ver, ¿quién era la protagonista de Mientras dormías? Una actriz. Una actriz buenísima. Muy buena. Buenísima de... Americana. Americana. Que ahora mismo está en cinta. Mientras dormías, que es lo que hacía la gente cuando ponían la película. Está en cinta esta actriz. Pista que doy. Está en cinta. Está en cinta. Preñada. La película está en DVD. La película está en DVD. Alfonso. No lo sé, Meg Ryan. Meg Ryan. ¡No! No, pero del corte, así. Diego. Uma Thurman. ¡No! Coba. Coba, mira, te voy a dar una pista. En Speed salió también. ¿Con qué nos ríes? En Speed. Morena. Morena. Ay. ¿Lo sabes, Coba? Es que... No. No, bueno. No pasa nada, Covadonga. Sandra Bullock. Sandra Bullock. ¡Sandra Bullock! ¡Correcto! Al final le ha venido el nombre, ¿eh? Acertado. Impresionante. Diego, esta pregunta es para ti. ¿En qué película se hacía un trío David Bowie con Susan Sarandon y Catherine Deneuve? Fíjate qué trío. Vaya un trío, ¿eh? En lo oscuro. En lo oscuro. En lo oscuro. In the dark. Tengo que decir que sería un buen título para... Ah, en lo oscuro. Vente a lo oscuro y nos haremos un trío. No. Coba. Vaya tres locazas. Ni idea. Ni idea. Alfonso. Tampoco. Es que era difícil. La respuesta era El Ansia. ¡Oh! El Ansia. The Hunger. The Hunger. Coba, esta pregunta es para ti. ¿Qué cantante de The Bangles triunfó en solitario? Además de ser muy guapa, que es lo importante para ser cantante. Esta también le viene muy bien a Coba para su edad. Está muy difícil, muy difícil. ¡Alfonso! Pregunta para Alfonso. Sara. ¡No! ¡No! Diego. Susana. ¡Correcto! Muy bien. Susana. Susana Hoffs. La famosísima cantante Susana Hoffs. Famosísima, sí. A ver, última pregunta para Alfonso. ¿Qué bichos aparecían en la película Candyman? Cuando la llamaban Candyman, Candyman, Candyman. Caramelicos pequeños. Caramelicos. Caramelicos pequeños. Mentolados, malísimos. No, no, son bichos. Diego. Cucarachas. No. No. ¿Cómo va? Arañas. ¡No! ¡Eran abejas! ¡Abejas! ¡Oh! Buen nivel había hoy en las preguntas, ¿eh? Se eran jodidas, sí, eran difíciles. Pero lo de caramelo inventan para una película de terror. ¡Ay, los caramelicos! ¡Los caramelicos! ¡Los pistolines, los pistolines! No, la última película de Mel Gibson se llama Apocalipto. Que Apocalipto. Es igual que Eucalipto. Sí, Apocalipto. Sí, sí, Eucalipto, de Mel Gibson. Quedaría bien. Bueno, vamos a ver... El recuento de Cultura Basura. Veamos. Diego, 2 puntos. Coba, 1 punto. Y Alfonso, 2 puntos. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? Que Coba, esa carita que Dios le ha dado, la vamos a llenar de merengue en la zona de los castigos.
Muchas gracias. Bueno, Coba se va a llevar un tartazo. Julián, ajá, mi primo Julián, va a dar un tartazo. Creo que es algo nuevo, ¿no? Sí, es mi última creación que se llama Giro Diabólico. Ay, madre. Giro Diabólico. Sí, así es. Póneme las luces de la epilepsia, por favor. Ahí está, muy bien. Julián, por favor, procede, toma posición. Voy a poner aquí. Concéntrate, a ver si me vas a dar a mí. Y, querido público, contamos hasta tres. Una, dos y tres. ¡Fantástico, muy bien! Toma, no te escondas, no te escondas. Ven aquí, no te escondas. Mira al frente. Mira al frente. Algo pasa con Mary, ¿eh? Vemos, a ver, ¿tenía el frente o algo pasa con Mary? Toma. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver la repetición del tartazo. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Mira, ¡ey! Yeah. ¡Toma! Para arriba, que lleva pendiente para arriba. Muy bien. Eso fue las últimas semanas aquel. Bueno, después de este maravilloso tartazo, vamos a nuestra siguiente sección, que es el test tontuno. Muy bien. Gracias. Antes de empezar con el test tontuno, parece que mi primo me quiere decir algo. Vea. ¡Oh, hombre, primo! Hola, Ernesto. Dime. ¿Qué es eso de la cabeza que tienes? ¿Te has apuntado? ¿Estás con los payasos de la tele o qué? No, esto es un invento, es un gorro que le he cortado lo que es la visera esta. ¿El ala? El ala, para que no me estorbe la luz del sol. Muy brillante, sí, señor. Muy brillante. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué mentira, hombre? Dime. Bueno, ¿qué me cuentas? Últimamente me has dicho que has hecho un curso de doblaje. No, que estás trabajando. Estoy dando un trabajo que lo compagino con esto, sí, que es doblar los títulos de las películas, cuando sale el título. Ah, sí, impreso, que a veces los leen y suenan en el cine, ¿no? Claro, yo lo leo para que le dé más... Cuando suena en inglés, sobre todo, suena... Claro, en inglés. Yo lo hago en español. ¿Ah, sí? Pues podrías hacernos una demostración aquí delante, sí, de todo, claro, el mundo. No me cuesta trabajo. ¿Ah, sí? Tú dime el título que yo sería y yo cómo lo haría. Bueno, pues por ejemplo, la última película de Mel Gibson, Apocalipto. Apocalipto. ¡Apocalipto! O sea, así es como se oiría. Muy bien, muy bien. Otra, yo qué sé. Matrix. ¡Matrix! ¡Madre mía! Anaconda. Esta, Anaconda. Esta que sería así. ¿Cómo? Anaconda. Que es como dándole un poco de... ¿Sabes? Ah, muy bien. Pues, venga, otra. Infiltrados. Anaconda. No, infiltrados. Anaconda. Eres cortico. No, si te estoy diciendo infiltrados. Que esa no me la ha estudiado, hostia. Anaconda. Ah, que no lo has ensayado. Anaconda. Claro, ese rojo. Anaconda. Ya ves. Ayer es más tonto. Sí. Por algo somos primos. Bueno, vamos con la primera pregunta para Diego. Diego, ¿qué significa realmente la palabra koala? El amigo del eucalipto, el que no bebe, el que hace menos que los reyes magos o oso pequeño. Oso pequeño. Pues no, es el que no bebe. ¡Oh! Ahora ya no le está. ¡Coba! Por ejemplo, koala en algún idioma significará el que no bebe. Maciel, por ejemplo. No sería koala. ¡Coba! ¿De quién era la primera versión de la película Solaris? ¿De Zanussi? ¿De Tarkovsky? ¿De Kaurismäki o de Kaurismäki, perdón, o de... O solo hay una versión. De la segunda. Tarkovsky. ¡Correcto! Muy bien, Tarkovsky. Muy bien. Alfonso, una muy actual. ¿Cómo se llama en la serie Perdidos la chica que se debate entre Jack y Sawyer? ¿Blanche, Kate, Ana Botella o Fanny?
La primera. Blanche. No, es Kate. Diego, ¿quién compuso la música de la película El Guateque? John Williams, Henry Mancini, Danny Elfman o Wolfgang Amadeus Schubert. El tercero. El tercero, Danny Elfman. No había nacido. No. Es Henry Mancini. Cova, Sabrina Salerno, esa poetisa de enormes senos asonantes, dio el cante en el especial Nochevieja 1988 con dos temas. Uno era el conocido Voice, pero ¿y el otro? Sexy Girl, Hot Girl, Paquito el Chocolatero o Latin Lover. Sexy Girl. No, Hot Girl. Alfonso, ¿de qué raza era el perro de Scottex? ¿Un bretón, un caniche asesino y bizco, un labrador o un pagel? Un labrador, yo creo, ¿no? Un labrador, correcto, un labrador, muy bien. Diego, ¿cómo se llamaba Ana Obregón en la sección El libro gordo de Petete? De como Pedro por su casa. ¿Cómo se llamaba? Antoñita la Fantástica, Carolina, Ana o Rubén Darío. Carolina. ¡Correcto, Carolina! Bien, Cova, ¿para quién había trabajado el personaje de Robert De Niro en Los Padres de Ella? ¿O para qué? ¿Para la mafia italiana, para la CIA, para el FBI o para nadie? Era un gandulazo. ¿Para el FBI? No, para la CIA. Alfonso, ¿quién dirigió la cursi Tienes un email con los empalagosos Tom Hanks y Meg Ryan? A ver, Fernando Esteso, ese gran director. Nora Ephron, John Madden o Donald Petrie. ¿John Madden lo has dicho? Sí, John Madden era. Pues ese, pues. Pues ese no. Era Nora Ephron. Normal que no sepa quién va a saber esta película. Diego, ¿cuál fue la primera película dirigida por Joel Cohen? Vente a Alemania, Pepe. Arizona Baby, Sangre Fácil o Barton Fink. Arizona Baby. No, Sangre Fácil. Bonita. Cova, ¿de quién es el disco de rap Un Tipo Cualquiera? Violadores del Verso, Frank T, Tote King o Montserrat Caballé. Hostia, los Violadores del Verso. Frank T. ¿Eh? Es que no sé, estoy entre esos dos. Bueno, pero esto hay que decir una opción nada más. Frante. No, Tote King. ¡Ah! Alfonso, ¿quién compuso la banda sonora de la película Abre los ojos de Amenábar? ¿Alberto Iglesias? ¿El propio Amenábar? ¿Karina? ¿O Mikel Erentxun? ¿El propio Amenábar? ¡Correcto, Amenábar! ¡Muy bien! Bueno, pues ya no hay más preguntas. Queridos amigos, vamos a ver el recuento del texto en turno. A ver cómo lo habéis hecho. A ver quién es el próximo castigado. A ver si... Aquí lo tenemos. Diego, un punto. Cova, otro punto. Y Alfonso, dos puntos. Son puntuaciones, como veis, altísimas. Porque son gente muy brillante y muy, muy, muy culta, muy leída. Hola. Bueno, Diego y Cova van a recibir sendas amonestaciones. Es una pena taparle el flequillo de golfillo a Diego. A Diego que me lo imagino con una gorra y repartiendo periódicos. Paperboy. Paperboy, venga. Pónselo. He pensado que para ella la media y para él el cucurucho. Me parece muy bien. Venga. Cucurucho y pinzas. Es que mira qué bonito va a estar con el cucurucho. Uy, qué travieso. Y la pinza mortífera. La pinza mortífera también. Sí. La pinza también. Infernal. Infernal. Cuando lo cuentes esto en el laboratorio, Diego. Qué bonito. Qué risas os vais a echar. ¡Coma! ¿Cómo lo llevas? Mal. Mal, ¿eh? Sí. Venga, mujer. Ya verás qué bien. La media y el merengue es una cosa que mezcla muy bien.
¿Y si no puedo respirar? Si no puedes respirar, pues te desmayas y ya. No me has agotado boca, ¿qué? Pues ya, pues pasas a... Abres una puerta, un túnel. Y la pizzica, ven aquí, bonita. No. Ahí, y la pizza también. Venga, no seas así estomagante. Venga. Venga. Muy bien, coba. Está muy graciosa. Vamos a la siguiente sección, que es la patata caliente. Gracias, amigos. Muchas gracias. Vamos a la patata caliente. Prueba copiada directamente del Grand Prix. Lo decimos sin ningún miedo. Ese gran programa. Pero, ¿eh? Ese gran programa. Ese gran programa. Pero que nosotros lo hacemos, es un despliegue técnico. O sea, la patata se hincha. Eso es. Pero la gente que no haya visto Smonka, los que hayan visto Smonka ya lo sabrán. Pero los que no hayan visto Smonka dirán, ¿cómo se hincha? Bien. Cámara, por favor. Aquí tenemos a la persona que hincha la patata. Mira. Es pues una persona que estamos en la calle, todavía no lo hemos adecentado, ya vemos la pinta que lleva, pero bueno, estaba en Proyecto Hombre y ya pues va mejorando. Muy bien. Rubén, un aplauso. Bien, bien, Rubén. Bien, Rubén. Bien. Bien, Rubén. Vamos a empezar con poco más, con poco más, Julián. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es para Diego. ¿En qué año murió Bruce Lee? 1977. ¡Menos! 75. ¡Menos! 72. ¡No más! 76. ¡Menos, hombre! 75. ¡Menos! 74. ¡Menos! 73. ¡Venga, correcto! ¿En qué año nació Dostoyevsky? En 1900. ¡Menos! 1800, no. 1980. Menos. 1800. Más. 1840. Claro, menos. 1860. ¡Ah, 30! Menos. 1827. Menos. 1820. Un poco más. 1821. Correcto. Venga, ¿en qué año nació el cine sonoro? 1900. Más. 1950. Menos. 1940. Menos. 30. Menos. 20. Más. 10. O 23. Más. 24. Más. 27. ¡Sí! ¡Adiós! ¿En qué año nace Mozart? En el 1500. ¡Más! 1600. ¡Más! 1700. ¡Más! 1750. ¡Un poco más! 1752. ¡Más! 53. No, no. ¡No! ¡Más! 55. ¡Más! ¡Un poco más! 57. ¡Menos! 56. ¡Correcto! ¡Cógelo de más arriba! ¡Oh! ¡Toma! ¡Hostia! Bueno, Koba ha sido la que ha perdido esta prueba. Esto es cuestión de suerte, fíjate. Pero si no me preguntaron qué nada. Qué justa, qué equitativa es esta prueba. El recuento muy sencillo. Diego, 3 puntos. Koba, 0 puntos. Y Alfonso, 0 puntos. Eso es. 3 puntos. Y el castigo de esta prueba es ver la cara de idiota que pones cuando te asustas. Aquí está viendo la repetición. Veamos. ¡Ay, qué hay! ¡Ay! ¡Ay! No, pues no. No cambia mucho la cara. He puesto el gesto de la mano izquierda. Es de la escuela de... De elegancia. De susto elegancia. No cambia la cara. Es como Manolo Escobar cuando hacía películas. Claro. Ponía siempre la misma cara. Bueno, pues vamos entonces. Julián le ha tirado una tarjeta perdón, a alguien del público. Lo siento. Bueno, vamos a continuación al recuento final. Bueno, en la anterior sección, mi primo Julián ha tenido un accidente con una tarjeta, le ha dado a alguien del público. Quiero a esa persona del público quiero hacerle un regalo. Así que, por favor, puede salir. Un aplauso, por favor. Ven aquí, por favor. Ven aquí. Es que, no sé, ¿te pareces? A ver, toma. ¡House! ¡Un aplauso! Bueno, House, el joven House, eso sí. Bueno, pues el recuento final es el siguiente. Aquí lo tenemos. Vamos a ver quién ha ganado. Diego, 6 puntos. Koba, 2 puntos. Y Alfonso, 7 puntos. Muy bien, muy bien. Alfonso, has ganado. Muy bien. Ha ganado esta edición de Smonka.
Te voy a elegir entre dos opciones. Están, atiende. Por un lado, 1.200 euros. Bueno, más o menos 1.200 porque ya cogió un poco Julián, porque su abuela se iba a parar de sexo y ya cogió una cosilla. 1.200 más o menos. Y además, un disco que está muy bien, que es la Filarmónica de Viena, haciendo, interpretando éxitos del Arrebato. Está esto por un lado, o bien el regalo sorpresa. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué escoges? Muy bien. ¿Qué escoges? No lo voy a jugar, el regalo sorpresa. Muy bien, a ver, ¿qué es? ¡Aquí está! Un MP3 con el que puedes oír música, ver fotos o metérsela por el culo a un gorila de lomo plateado. Bueno, y luego tenemos a los Koba y a Diego, Koba y que Diego son, digamos, los perdedores. Bueno, sobre todo Koba. Sí, si hablamos de perdedor, aquí es Koba. Pero Diego también va a cantar, porque sí. yo creo que va a estar gracioso. Sí, ¿no? Venga, vamos allá. Y Alfonso, ¿tú quieres cantar también? Yo también. ¡Venga, a cantar. Qué leches! Todo el mundo a cantar. Todo el mundo a cantar. ¡Animaos! Primero de las cosas, cantando, es lo que mola. Venga, ahora ordenas un poquito así. Koba, ¿qué estás aquí tocando? Ahora, me molesta. Ahora tienes... ¿Te molesta? Sí. Hazte lo tuyo, hombre. Ahora tienes que cantar, ¿eh? No me seas sosa ahora, ¿eh? Vale. Tienes que cantar. Bien. A los telespectadores voy a darles mi consejo de hoy. Estos consejos para la convivencia con los suegros. Un tema delicado con los suegros es la política, ¿eh? Normalmente, porque suelen ser más conservadores que tú, son gente mayor, hay que entenderlo. Y pues hay discusiones, claro, con la política. Yo doy un consejo. Por ejemplo, para acercaros en este tema, lo que tienes que hacer es, tú le preguntas a tu suegro, ¿qué te parecen las últimas medidas que está adoptando el presidente del gobierno? Entonces, mientras te esté contestando, tú le dices, ¡cállate, asqueroso! Tú le dices eso. Él seguramente se enfade, le dirás que es broma, que se te ha ido la olla, esperas a que se recomponga, y mientras te esté hablando, le dices, ¡cállate, basura! Entonces se vuelve así hasta tres o cuatro veces. Veréis qué bien os va. Claro. Estupendo. Venga, adelante, a cantar.